Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les fue la semana pasada y la semana antepasada con el repaso? Sí, me llegaron muchas tareas, así que estoy sumamente contenta porque la participación en esta fase 3 creció mucho y muchos hicieron la tarea, así que estoy muy feliz por eso. Así que espero que ahora que empezamos otras tareas, me sigan mandando las tareas y los que se quedaron atrasados también ahora nos pongamos las pilas y sí o sí tenemos que mandar las tareas, ¿ya? Así que yo voy a estar recibiendo siempre las tareas, recuérdenle a sus mamás y también a los niños de los otros cursos, el Kinder A a la tía Anita, el Kinder B a la tía Dani, el Kinder C a mí y el Kinder D a la tía Lizzie, ¿ya? Recuerden que todas las tías estamos recibiendo las tareitas, así que a ponerse las pilas los que no se pusieron las pilas la fase anterior. Y ahora sí que sí, vamos a recibir todas las tareas. Niños, cambiando de tema, bueno, ustedes saben que la fase anterior estábamos viendo qué cosa, ¿se acuerdan o no? Sí, vimos el pictograma. También, ¿qué más vimos? Vimos, sí, la cuadrícula de 10, ¿cierto? Y el parte todo, que ahora le vamos a decir de otro nombre. Se va a llamar diagrama de números conectados, para que nos acordemos. Entonces tenemos el pictograma, que esta vez ya no lo vamos a ocupar porque yo hicimos muchas tareas con pictograma. Entonces ahora vamos a ocupar la cuadrícula de 10 y el diagrama de números conectados. ¿Qué llamará números conectados? Miren, yo les tengo un ejemplo, el cual después me van a tener que ayudar. Ya, esta es la tarea que hice con una amiga muy especial. Pero luego ustedes me van a tener que ayudar con el desafío. Así que a poner mucha atención, porque esta amiga me pidió esta ayuda sumamente importante. Entonces, el objetivo del día de hoy, de la clase de hoy día, es formar números 10, ¿ya? Por lo tanto, vamos ahora a ayudar a mi amiga Erizo, que está acá. Mi amiga Erizo, le voy a contar la historia, pero no le cuenten a nadie. Está de cumpleaños su amiga Mapache y está pensando qué le puede regalar a la amiga Mapache que está de cumpleaños. Entonces, se le ocurrió se acordó que a la amiga Mapache le encanta la naturaleza, niños. Le encanta estar con los patitos, con las mariposas. Y entonces para eso decidió que podría regalarle flores. Así que salió a buscar estas flores. Y se encontró con muchas. ¿Saben con cuántas se encontró? Con 10 flores. Miren, ahí las vamos a contar. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flores. Se encontró con 10 flores, niños. Pero tiene dos floreros para regalarle y no sabe cómo separarlas. ¿Cómo podría separar nuestra amiga Erizo las flores que quiere regalarle a nuestra amiga Mapache en su cumpleaños? A ver, ¿cómo podría hacerlo? Ya se me ocurrió. Miren lo que vamos a hacer. Dios, miren, entonces acá tengo mis 10 flores que son similares a la de la amiga Erizo. Y los dos floreros, si lo alejo, ahí los van a ver mejor. Ya, y tenemos los dos floreros. Entonces, el objetivo de hoy día, de la clase de hoy día, es formar números conectados 10. ¿Se acuerdan que yo les hablé del diagrama del parte todo? Que ahora le vamos a decir diagrama de números conectados, ¿sí? Entonces, el objetivo de hoy día es formar números conectados 10. Y las posibles formas de cómo podríamos hacer el número 10 con nuestros objetos, ¿ya? Entonces, a mí se me ocurrió que en uno de nuestros floreros podríamos poner 3 flores. 3. Ahí puse 2 y 3.
Mi pregunta es, ¿cuántas flores tendremos que poner en el otro florero para hacer el número 10? Ya tenemos 3 acá. Y me faltan otras flores para hacer el número 10. Yo sé que ustedes saben, chicos. Yo ya sé que muchos tienen la respuesta. Pero, ¿saben con qué lo vamos a hacer ahora? Con la cuadrícula de 10. La cuadrícula que la tengo acá. La vamos a ocupar y además vamos a ocupar nuestras piedrecitas. Así que, ¿ahí se ven? Sí, ahí se ven. ¡Oh! ¡Se cayeron las flores, niños! Ya, pero no importa. Las vamos a recoger para hacer la tarea ahora y que vamos a ocupar la cuadrícula de 10. Así que voy a poner mucha atención. Ya, niños, entonces ahora vamos a ocupar la cuadrícula de 10 y nuestras piedrecitas que van a representar las flores. ¿Se acuerdan que en un florero, en uno de los floreros, que lo voy a mostrar acá, miren, ahí está, puse 3 flores, ¿cierto? 3. Entonces las vamos a representar con estas rosadas. 1, 2 y 3. Perfecto. Mi pregunta es, ¿cuántas flores tienen que ir en el otro florero? ¿Y saben qué? Vamos a ocupar las piedras de color azul. Entonces las voy a tomar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Sí, niños! Entonces en el otro florero van 7 flores. Y ahí formamos el número 10. ¡Muy bien, niños! Ahí está nuestra cuadrícula de 10. Pero, ¿saben qué? Miren, yo voy a sacar todo esto. Lo vamos a dejar ahí. Y se me ocurre ahora ocupar nuestro diagrama de números conectados. Entonces vamos a hacer lo mismo. En un círculo vamos a dejar las 3 flores que pusimos en el primer florero. Y ahora vamos a poner las otras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, niños. Entonces, si ahora yo junto todo, se me corre esto un poquito, pero yo sé que me están poniendo atención y lo están viendo bien. Si juntamos todo, entonces son las 10. Ahí formamos el número 10. 10, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Perfecto, niños! ¡Perfecto! Ya, niños, entonces ya resolvimos y formamos números 10. Ya sabemos que en un florero tienen que haber 3 flores, como lo habíamos puesto al principio, y en el otro tienen que haber 7, ¿ya? Me van a ayudar para ver si es que estamos en lo correcto. A contar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Perfecto, niños! Entonces acá tenemos 7 flores y acá tenemos 3. Y 7 y 3 forman 10. Muy bien, niños. Entonces ahora que ya sabemos cómo formar números 10, quiero que ustedes en su casa hagan otros ejemplos de formar números 10. ¿Ya? Con las piedrecitas y utilizando el diagrama de números conectados y la cuadrícula de 10. ¿Ya? Cualquier otro ejemplo, ¿ya? Pero al menos tenemos que mandar dos formas de hacer el número 10. Yo ahora les voy a dar un ejemplo para que lo hagan en la casa, ¿ya? Entonces ya sabemos que si tenemos 3 flores en un florero y 7 en el otro, formamos 10, ¿ya? Pero aquí yo les voy a dar otro ejemplo. Mira, voy a poner, recuerden que las piedras están representando los floreros. 2,
dos flores más en el otro florero, quité una, quité dos, y agregué al otro florero dos más. Quité dos de acá y agregué dos más. Entonces, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 flores en un florero. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 flores en el otro. Entonces, eso también forma 10. Sí, muy bien, porque a ver, contemos todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, niños, entonces ahí formamos un número 10. Ese es un ejemplo, ¿ya? Y también recuerden que pueden ocupar el diagrama de números conectados para hacer esto. Ya podemos ocupar la cuadrícula de 10 y el diagrama de números conectados. Recuerden mandarme dos ejemplos ahí a la tía Alicia, a la tía Anita y a la tía Dani. Dos ejemplos de cómo formar números 10 con la cuadrícula de 10 o con el diagrama de números conectados. Y nos mandan las fotitos, ¿ya? De que estamos formando números 10. Ya, niños, entonces queda ese desafío para la próxima semana. Formar al menos dos ejemplos de números 10 para que podamos ayudar a nuestra amiga Erizo, ¿ya? Para que la pasen súper bien el cumpleaños de la amiga Mapache. Y ella le pueda llevar esas flores que tanto le gustan a la amiga Mapache, ¿ya? Así que nos vemos. Estamos recibiendo las tareas con las tías. Cuídense mucho, no salgan todavía porque todavía anda ese bicho afuera haciendo estragos. Así que a cuidarse, a ponerse mascarilla y a lavarse siempre las manos. Un besito, los quiero. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar una nueva semana en comprensión del entorno sociocultural. Espero estén todos muy, muy bien. Esta semana comenzamos una nueva fase, la fase número 4, y también una nueva unidad llamada arte. ¿Ya? Y vamos a empezar inmediatamente con el objetivo de esta semana, que será comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado, de su comunidad y del país, apoyándonos en recursos tales como fotografías, videos, utensilios u objetos representativos. Vamos a comenzar entonces hablando sobre lo que significa ser significativo. Significativo es cuando algo me queda en mi corazón, en mi mente y lo recuerdo siempre. Algo que es importante. Eso es algo significativo. Entonces, algo del pasado. Significativo quiere decir que es algo que recordamos del pasado que es importante. Y generalmente, las cosas importantes del pasado nos las cuentan nuestros padres o nuestros abuelitos, ¿ya? Y hoy vamos a hablar de los juegos del pasado. Sí, porque como siempre los juegos han existido en todas las épocas y han ido evolucionando. Con la tecnología han ido evolucionando, ¿no es cierto? Y están los juegos del pasado y del presente. Pero han sido muy diferentes, porque en el pasado, niños y niñas, solo necesitábamos estar reunidos los amigos para poder divertirnos, nada más. Así es. Por ejemplo, si nos juntábamos los amigos, en el pasado los papás, los abuelitos, podían ponerse una venda en los ojos y jugaban a la gallinita ciega. Y con la venda en los ojos buscaban, mientras los amigos se daban vuelta, y quien tenía la venda en los ojos, era la gallinita ciega, tenía que atrapar a alguien. ¿Ven? Y ese era un juego típico del pasado y que se recuerda porque era muy importante, muy significativo para aquella época. También existía
hace mucho tiempo atrás, en el pasado, el caballito que lo jugaban generalmente los varones, los hombres, porque tenían que saltar. Había una persona y después venía otro niño corriendo y saltaba arriba y después otro arriba y otro arriba hasta que ¡pum!, se caían todos, y a ese se le decía el caballito. Había otro juego del pasado llamado las quemaditas. Era como jugar al fútbol, pero la pelota la tenían en las manos y se la lanzaban en el cuerpo a alguien, despacito obviamente, y lo quemaban. Y el equipo se iba desarmando y cada vez iban quedando menos, porque los iban quemando el equipo contrario. Y a eso se le llamaban las quemaditas. Existía también el saltar la cuerda. El saltar la cuerda, donde dos niños de un lado y de otro lado se ponían con un cordel, los giraban y otros iban pasando y cantaban una canción y la saltaban. Era algo del pasado que siempre se hacía, sobre todo en los recreos de los colegios. Era muy divertido. Existía también las bolitas. Las bolitas que se tiraban en la tierra. Se hacían circulitos y todos tiraban, y el que llegaba más cerca del circulito era el que se llevaba todas las bolitas. Pero esos ya no existen. Generalmente esos juegos ya no están, porque lo hemos reemplazado por otros más tecnológicos. Así es, la tecnología los ha ido cambiando. También existía uno llamado yo-yo. ¿Conocen el yo-yo? El yo-yo es un juego redondito que tiene un hilo y que uno lo lanza y queda colgando. Y también hacían juegos del yo-yo, porque hacían formas de cuánto duraba y hacían competencias. Existía también el luche, que hace un tiempo atrás ustedes tuvieron que crear un luche. También es un juego del pasado y que me encantó que lo hicieran, porque es un juego que tienen que recordarlo, porque es importante para todos nosotros, porque nos ayuda a contar, porque uno escribe los números. Pero les decía que la tecnología los ha cambiado, porque hoy en día ustedes juegan con otro tipo de juegos, como por ejemplo, están más en casa porque ocupan la Play, el Nintendo Switch, la Wii, la tablet, la Xbox, el autocontrol remoto, el bebé que habla, la guagua que come. No, la guagua que camina. ¿Cómo ha cambiado si antiguamente existían unos bebés de trapo? Y ahora hay unos bebés, unos muñecos que hablan. ¿Ven cómo ha cambiado el pasado al presente? Así es. Y esos son los juegos del pasado, que han sido muy importantes para sus padres, sus abuelos, y que ojalá siempre los recuerden ustedes también y los puedan transmitir de generación en generación. Entonces, como tarea, van a ir a la página número 9. Ahí dice cómo era antes y cómo es ahora. Más abajo dice presente y pasado. Entonces, con un lápiz azul, van a cerrar en un círculo todos los objetos del presente. ¿Ya? Todos los juegos del presente. Y con un lápiz rojo, van a encerrar todos los juegos del pasado. Una vez que hayan hecho esta tarea tan fácil, van a ir a jugar. Van a elegir alguno de los juegos que yo les dije del pasado
y lo van a jugar. Y si pueden, solo si pueden, me envían una parte de ese juego grabada para yo poder verlos. Y para que sus tías puedan verlos. ¿Les parece? ¡Súper! Espero les haya gustado hablar sobre estos juegos del pasado que es tan importante para la comunidad, para sus padres, para sus abuelitos y para todos quienes vivimos antiguamente con estos juegos lejos de la tecnología. Así que un besito y espero verlos la próxima semana. ¡Nos vemos! ¡Adiós!